de aumento es la primera cirugía con mayor demanda que se realiza en el país y el 99% que se usa en Nicaragua es el implante de silicón. Mamoplastia de aumento es el término que utilizamos precisamente para el procedimiento quirúrgico en el cual aumentamos el volumen de las mamas. Aquellas personas que tienen mamas pequeñas, ya sea de nacimiento o porque después de la lactancia sus pechos quedaron más pequeños, entonces usamos lo que es implantes de mamarios para precisamente darle un aumento en su volumen y recuperar lo que se ha perdido o lo que nunca tuvo. Esta cirugía dura entre 2 y 4 horas, aunque puede alargarse en determinados casos. En sí, la mamoplastia aumentada trae consigo muchos beneficios. La mamoplastia de aumento, en primer lugar, ayuda a mejorar la autoestima de la persona. En segundo lugar, la mamoplastia de aumento también ayuda en ciertos casos a mejorar aquellas mamas que, debido a la lactancia, se aumentan con la lactancia. Al dejar de amamantar a sus bebés, la piel queda estirada y las mamas o la glándula mamaria se retrae. Y en tercer lugar, es que es un instrumento importantísimo en lo que es la reconstrucción mamaria, especialmente en aquellas mujeres que han sufrido del cáncer mamario. Siempre tuve senos grandes. Entonces, cuando los tenés, es un poco incómodo usar trajes de baño o usar vestidos que sean sin sostén o que sean sin algún tipo de cosas que te protejan, ¿verdad? Porque pues tenés senos grandes y es algo normal, natural. Entonces yo dije, pues me quiero hacer la mamoplastia por el simple hecho de que quería que se quedaran en su lugar y que se vieran bien a pesar de que fueran grandes. Yo lo decidí personalmente. Yo me los puse a los 20 años, en el momento me encantó porque era lo que, en mi parecer, todas las mujeres queríamos. Sin embargo, yo ya tenía busto, yo era una copa B y pasé a ser una D, para decir triple D, demasiado, pero igual en el momento sí me gustó porque, como le decía, era lo que toda mujer quería. Normalmente se conoce que estos implantes tienen una durabilidad de 10 años, pero hoy día se ha descubierto que estas prótesis superan los 20 años. El silicón como tal puede perdurar toda una vida, pero también hay un desgaste propio de la lámina o de la capa externa del implante, el cual con el roce con el músculo, con el roce de los tejidos y el pasar de los años puede desgastarse y debilitarse ciertas áreas y puede dar una ruptura del implante. Existen diferentes tipos de rellenos, pero la más utilizada en Nicaragua es el implante de silicón. Los implantes hoy en día son de silicón. Y de los implantes de silicón los tenemos también de dos tipos. Los hay redondos y los hay de forma anatómica, que son aquellos implantes que semejan más al aspecto o a la forma natural de un pecho, que es como en forma de gota. Entonces, hay implantes que le llamamos anatómicos que precisamente restauran el aspecto de gota de una mama normal. Yo perfectamente pude amamantar a mí con mi primera hija, que ya tiene casi 3 años. A mí me entró la leche perfectamente. Por lo general te tarda unos 2-3 días, a mí me tardó como 3-4 días, pero sí me entró. Yo la amamanté 1 año 7 meses. Con mi segunda hija, que ya tiene 4 meses, tampoco siento que haya sido un problema. Simple y sencillamente que pues los niños deciden si quieren amamantar o no, pero a mí la leche me entró sin ningún problema. Realmente pienso de que seas, las tengas grandes o pequeñas o medianas, te deben el mismo respeto. No debe de importar tampoco si te operaste, si no te operaste. Es una decisión muy personal. Si lo haces por subir tu autoestima, perfecto. Si lo haces por sentirte segura, perfecto. Si lo haces por lo que sea el motivo que lo hagas,
está genial, o sea, es tu cuerpo y vos decidís y vos ves qué es lo que vos sentás que es mejor para tu desempeño como personas. Para quienes se han hecho este tipo de cirugía, es fundamental tener una buena alimentación acompañada de una rutina de ejercicios, pues de esta manera se logra ver un resultado positivo a largo plazo que llene de satisfacción a quienes han optado por el implante de senos. Para Desolasol, Cornelia Suárez.